para abrir el Vuelta y Media del día de hoy. Y aquí estamos, en vivo y en directo, el mundo conmocionado, el mundo futbolístico y empresarial también, porque parece que el fútbol es un negocio. Messi, teóricamente, no sigue más en el Barcelona. Digo teóricamente porque a mí me cuesta creerlo, pero todo parece indicar que no va a seguir. ¿Qué te dije yo? Sí, nunca me hablaste del tema. Tenés razón. Nunca me hablaste del tema. Tenés razón. Bueno, qué cambio, ¿no? Toda la vida jugando en... Bueno, jugó en Newell's de chiquito, sí. Se fue cuando adolescente. Y la pregunta que se hace siempre este programa, ¿no? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo hacen si se mudan de país? La casa, la escuela, todo eso, chicos, claro. La colonia. Sí, pero ¿no? Igual, el digamos... casal, como le dicen allá ellos, el sí. Casal de verano. Claro, sos Messi, lo vas a notar a cualquier colegio del mundo, te los van a aceptar. Pero la mesita de luz, a la que vos ya le tenés el tiempo ahí, la distancia sí. Con la luz apagada, ¿te la cambian? ¿O te la mudan a donde no, te vayas? No, tiene otra... Deja todo en Barcelona, todos los muebles los deja en Barcelona, va a una casa con todo mueble nuevo. Aparte, seguro se va a quedar con su casa. ¿Va a seguir siendo claro. Barcelona? ¿No tiene que vender, decís, para poder comprarse otra casa? Y yo creo que le alcanza como para tener una segunda casa, o tercera, o cuarta, puede o quinta. Ser. Tal vez puede tener hasta 25 casas. Y encima tiene una ventaja. Que si dice, che, me quiero hacer una escapadita a Barcelona, tiene avión. Ajá. Claro. Sí. Bueno, estamos tratando de hablar con Barcelona. Tiene avión, es verdad. Tiene avión. Mi apellido es catalán, si te sirve de algo. Bueno, lo vemos, sí, sobre la peso. Yo, si le sirve, le respondo lo que quieran. Bueno, dale. ¿Es cierto que se va Messi de Barcelona? Es cierto que se va Messi de Catalán para ser... Ah, pensé que ibas a... ¿Estás dando la respuesta o estás traduciendo la pregunta? No, le estoy respondiendo en catalán. Habla catalán, él es nativo. Catalán es muy idioma inclusivo, con mucha E. Mucha E. Y cuando adelantado. Estás a punto de entender algo, te corto la palabrita. Ahora, te dejo con la leche. Son Messi y Antonella. Y van a un colegio a averiguar para los pibes, ¿no? Sí. Para el mayor, para el menor y para el mejor, que es el del medio. Sí. ¿No? Que le van a preguntar por la cabeza de los pibes. No me gusta que elijas un hijo mejor. No lo elijo. Para mí los quieren a los tres, pero... ¿Pero por qué el más histriónico o el que te hace reír en redes va a ser el mejor? El mejor. A los otros no los conoces, me parece cruel. Bueno, pero, obra, se nota. Parece cruel. Si hay que poner guita por uno, yo te digo... Aún siendo Messi y Antonella, preguntás, sí. ¿Y la cuota cuánto es? ¿Qué te importa? Sos Antonella. Ponía que te digo 2 millones. Sí. ¿Qué? ¿Te jodí la vida? Claro. ¿Es esa la respuesta? No, o al revés, no te preguntan. Ajá. Vos, directora del colegio. Y se lo director del colegio, no te preguntan nunca eso. En algún momento tenés que decir, como, bueno, la cuota es esto, de materiales, claro, dos veces. Que vaya a un colegio del Estado también. Para mí, en esos colegios a los que lo mandan, nadie dice la cuota. Llega, claro. Vos das la cuenta. Es como una gronchada de decir claro. El número de claro. La cuota. Te dan la cuenta del banco y te dicen deposita ahí. No se habla de plata. Listo. No o te lo debitan de directamente. O se paga el año entero. Bien. ¿Y si hay reunión de padres, por ejemplo? ¿Van Messi y Antonella? Y sí. Sí, pero es en inglés, van a tener cara de che, no sé si hablan. Tal si vez es que van a Inglaterra, hay que ver. Claro. ¿Dónde no se sabe dónde va todavía. Tal vez a Francia va. ¿Dónde tiene más amigos? ¿Para ir? Para en el PSG. A Neymar. A mí me dijo Leandro Paredes. Tiene un toque. Él quiere jugar en fútbol polaco. ¿Sí? No. Sí, Messi. No, la verdad tiene que venir a Argentina. Está todo dado para jugar acá. Gana en pesos. Gana en pesos. Para empezar a hablar. La plata de su patria. Lo van a amenazar. En su idioma. Sí. Hay excelentes programas para los que pueda ir también de panelista o de invitado. Si elige un equipo, todo lo demás lo van a putear. Y le pueden rayar el auto. Sí, las canchas en mal estado. Y bueno. Arbitrajes sospechosos. Si no viene, no entiende nada. Un torneo nunca es igual al otro. No hay descenso. Sin público, digamos. Dale, Messi. Podés viajar en un bondi y te lo pueden apedrear. Dale. Yendo para el estadio. Claro. Bueno, entonces, si no viene, está el NAFA 38-38. Claro. Él con el Chiqui se lleva bien. Sí. Con el Chiqui Tapia se lleva bien. Ojo, ¿eh? Ojo. ¿Te gustaría que fuera Atlanta? Sí, la verdad que sí. Si te dicen, juega Messi va a Atlanta, pero siempre son 10. O sea, Messi 9. Sí, Messi 8. No, Messi 8 ya... Ah, qué anti-Messi, ¿eh? Ah, qué anti-Messi. No, mucho esfuerzo para el pibe, que no es tan pibe. Quiero hacer más sin sentido. Sí, Messi 8 sí, compro. ¿Todos los partidos? Y a un 4-3-1, pero Messi solo arriba. Va Messi a Atlanta, pero Pablo no puede agarrar nunca más una sierra circular. Sí. Listo. Bueno, hay otras herramientas, Obla. Listo. Yo sé dónde vivís. Sí, sí, viniste a mi casa. Por eso. Sí. Bien. Ah, Messi Atlanta, pero Guido no se puede sacar más selfies. Sí. Oh. Pero ¿cómo se lo decís? ¿Y no. por qué lo va a respetar? Bueno, no sé qué va a pasar. Bueno, pero vos me das la opción. Para mí, Seba, está mal la cuenta de Messi más 8. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a romper a los 2 minutos de partido? Sí, no, si claro. No está Messi en la cancha, 11.
11. Ok. Pero hay que ver si el árbitro lo cuida. No creo que pase. Pero imagínate. No, me encantaría ver a Messi en el fútbol argentino. Es una locura, no, nunca va a pasar. No va a pasar. No la va a pasar. No bien tiene para por mí qué elegirlo, no, tampoco. La verdad, no lo han tratado muy bien muchas, no, veces, no, la prensa. ¿Para qué va a venir? No hay por qué. Bien. Sí. Y, pero me gustaría, como hablábamos antes, que vaya al fútbol inglés. Un fútbol más competitivo que el francés. Pero él obviamente tiene el derecho de elegir de jugar donde quiera. Claro. Y donde se sienta más cómodo. Donde... ¿Lo habrá pensado en el verano ahí con sus amigos, con sus amigos? Sí, es todo raro, ¿no? Es todo raro cómo se dio tan sorpresivo. ¿Sabes qué tendría que hacer para mí? Sí. Así como Michael Jordan en su primera retirada, se retiró, ajá, dos veces Michael, en la primera se retiró y se fue a jugar al béisbol. Bien. Ah. Entonces estaría bien tal vez que Messi se dedique al tenis de mesa, por ejemplo. No, puede ser. Es muy joven, todavía, claro, queda un tren. Maradona se retiró en su momento. Se fue técnico. Joven Michael Jordan también. Maradona se retiró. Sí. Fue técnico y volvió a jugar después. Claro. Pero era una vida más. Messi más ordenado. Sí. Más ordenado. Estamos comunicados con Alan, que trabaja en Corte y Brasa, restaurante argentino, a la vuelta del Camp Nou. Bien. Alan, acá Pablo, Julieta y Sebastián desde Buenos Aires. Te saluda. ¡Uya! Te saludamos y te agradecemos esta comunicación. ¿Cómo estás, Alan? Alan. Alan. Estoy desesperado, no, me mata. No, por ahí está con el cardenal. ¿Qué cardenal? A la vuelta del Camp Nou, estadio que conocí. Sí, tuviste la suerte. Sí, tuve la suerte del Camp Nou y el Bernabéu. Y el Wanda. De, yeah. Sí, no llegué a conocer el Calderón, el primero del Atlético de Madrid. Y no me va a faltar oportunidad. Sí, porque me parece que no está más el Calderón. Ah. Así que. Y además andás a cuándo vamos a poder viajar, Jirafa también. Pero bueno, mi ilusión era Messi y el Agüero. Agüero firmó con el Barcelona, ¿entendés? Eso. Y yo te digo, Obla, hacete socio de ese club y así pasamos los fines de semana juntos. Genial, ya me hice socio. Ay, me borré. ¿Me estás jodiendo? Sí, no me dan ganas. 20 sí. lucas me cobraron. Sí, lo que pasa, no me dan ganas. Es lejos, no está bueno el club. No, pero no me está dijiste bueno. Que íbamos a ir, íbamos a pasar. Sí, bien ahí. Pero la verdad, te llamé para avisarte y corté. Cuando me estaba comunicando dije, no le digo nada. ¿Quién viene en tu lugar? ¿Eh? Al club, ¿quién viene en tu lugar? Ahora la vas a pasar bien, la vas a pasar bien. Bueno, Alan, ¿nos escuchás? Escucho poco, por eso de verdad, no sé si es por tema del celular que yo tengo aquí, bueno, del fijo, pero no lo escucho muy bien, por eso. Bueno, nosotros te escuchamos perfecto, nos encanta tu tonada, Alan. Esa es la unión. ¿Vos sos catalán o sos madrileño? Bueno, es un poco así complicado. Mis abuelos son... Espera, que estoy en la calle, está pasando el camión, perdóname. ¿Sí? Mis abuelos de parte de mi padre son húngaros, emigraron a Brasil. Mis abuelos de parte de mi madre son españoles, emigraron a Brasil. Y entonces yo nací en Brasil y de pequeñito me vine para aquí, para España. Mirá. Muy bien. ¿Y fuiste para España, pero por alguna razón política? ¿Se escaparon de la...? Sí, bueno, política sí, supongo que sí. Cuenta que yo tengo 36 años, ¿no? Entonces yo me vine aquí cuando yo tenía unos 7 años, más o menos, y la situación que estaba Brasil en aquel momento, mi madre me dice, o cambio a mis hijos de país, o no sé qué pasará con mis hijos. Claro. Entonces cogió, como nosotros tenemos la posibilidad de tener la doble nacionalidad, la española y la brasileña, mi madre dijo, venga, pues me llevo a mis hijos a España. Muy y bien. Bueno, pues mira, aquí estamos en España desde entonces. Ahí está. Alan, ¿y vos trabajás en un restaurante argentino a la vuelta del Camp Nou? ¿Esto es cierto? Sí, correcto, correcto, correcto. A la vuelta. De hecho, es que estoy mirando ahora mismo el campo de Barça. O sea, qué lindo. Sí, aunque esté vacío, sí, ¿no? Sí. Alan. Bueno, sí, bueno, es lo que hay. Tampoco se puede pedir mucho, ¿no? Claro. En esta vida. Alan, ¿cómo te impacta la ida de Messi? La ida de Messi. Bueno, vamos a ver. No sé, a mí, yo siempre me ha gustado el tema del fútbol y evidentemente soy del Barça. No soy muy, 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 muy fanático del Barça. Me gusta ver los partidos. He ido a ver al campo del Barça exclusivamente solo para ver a Messi. Y bueno, a ver, sí, me gusta que esté en el Barça. Me gusta, no te voy a mentir, me gusta y me gustaría que se retirara aquí de Barça. Entonces, a mí me ha gustado bastante. Pero está ahí el barrio, cerca del estadio. ¿Está conmocionado? ¿Se habla del tema? ¿O están en otra? Bueno, a ver, de hablar siempre se habla, evidentemente, porque nosotros estamos aquí. Y en fin, todo el mundo con quien yo he hablado, así, tema de clientes que están aquí, están muy contentos con el Barça, bueno, sobre todo con el Messi. Entonces sí. Hola, perdón. Alan, yo te quiero contar algo. ¿Sabés de la noticia que Messi se va del Barcelona o no? Ah,
¿qué dices? No sabía. Ay, que mi amor. Claro. Por eso te estamos llamando, Alan. Ay, se va. ¿Pero qué me estás contando? Alan, ¿en serio? Acaba, hola, acaba. Alan. Aquí, hola, me tenés que contar los controles de la radio Alan, argentina Alan. Para gente. Es una locura. Esta es la modernidad, la posverdad, Alan. Jefe, que el Messi se va de Barcelona. Él lo está contando. ¿Está contando? ¿En serio? Estás a la vuelta de Camp Nou, hermano. Y te lo decimos nosotros en Rabinal y Cabrera. Pero, hola, pero si mira que ha venido un cliente esta mañana. No, estaba hablando de Barça, que no sé cuánto. Y acaba que de matar contento. Con la noticia. Escucha, escuchemos. Alan, para un poco, Alan. Sí, la noticia, ya paro. La noticia salió hace 3 horas. Lo publicó el Barcelona en sus redes sociales. En Twitter y no sé qué más, acá en Argentina. Mira, de verdad que nosotros aquí no podemos tocar móvil, no podemos tocar nada. Entonces nosotros no nos hemos enterado. Ah, en el trabajo no te dejan tocar el móvil. No. Estos argentinos. Pues mira, mi jefe me acaba de sacar el móvil. No. Y sí, ahora lo estoy viendo. Alan, pará. Alan. Ahora yo no sé por qué está vacío aquí el restaurante. Ahora yo no sé por qué está vacío. Todo el mundo está llorando y se habrá de pecho. ¡Alan! ¡Alan, qué fuerte! ¿Tu jefe es argentino? No, es de Santo Domingo. ¡Sí! ¿Y por qué el restaurante? Pero en el restaurante venden comida argentina. Sí, somos parrilladas argentinas. A ver, ¿qué pasa? Es que lo que es el propietario, el jefe, hizo un estudio, lo que es en el barrio, lo que había y lo que no había de restaurantes. Entonces dijo, claro, lo que no hay marcado en este barrio de aquí es restaurante argentino. Y por eso se montó no un restaurante argentino. Sí. ¿Venden qué hay? ¿Bife de chorizo, por ejemplo, Alan? No, bife de chorizo no. Y mira que me preguntan aquí. Tenemos vacío, asado de tira, entraña, colita, entrecos, solomillo. Pero mira que me preguntan, ¿eh? Claro. Alan, ¿cuánto vale la tira de asado? Nosotros tenemos a 15 euros. Ahora estos argentinos no tengo ni idea. ¿No? 15 euros. ¿Cuánto es? Sí. 1.600 mangos. No, un poco más me parece. ¿Cuánto está? 110, no. Oficial. Bueno. Estamos hablando con Alan, que trabaja en un restaurante argentino que está a la vuelta del Camp Nou y se acaba de enterar por nosotros se acaba de enterar que Messi se va del Barcelona. A 1.800 pesos es lo que vale la tirada. Después hay que sumarle el 30 de la tarjeta, más el 45, sí, más el 77, más el 12, ajá, más el 7 por boludo. 100 lucas. Bien. Bueno, Alan. Mira, que me acaba de enterar del Barça, eso que es verdad. Más en un que soy de la radio argentina, ¿no? O sea, mira por dónde me está llevando una punta a otra y me entero ahora. Bueno, lo dicho, es que nosotros aquí no podemos tocar, no tenemos televisión, no tenemos internet, nosotros no tocamos. Entonces, cuando está estamos bien trabajando, pestañeo dos veces. Si querés que te saquemos. Alan, mira, pero vos decís todo eso. ¿Y cómo haces para hablar con nosotros ahora? Bueno, acaba de venir el jefe, se lo expliqué. Yo digo, oye, mira, hay unos locutores que me están llamando de Argentina y que me van a hacer un par de preguntas. Y me dijo, bueno, sí, Alan, no hay trabajo, pues adelante. Pero si hubiera trabajo, de verdad, que no podría estar hablando con vosotros ahora. Alan, ¿cómo está la situación coronavirus en Barcelona? ¿Cómo está la situación? Buah, bastante mal. La gente, es que todo el mundo pasa de todo. Sí que es verdad que gente que sí que hace caso sobre tema de las distancias, de la mascarilla y todo eso, pero la gran mayoría, desde que se dijo, venga, a partir de hoy se termina el toque de queda, pues se fueron a la playa y se empezaron a contagiar, sobre todo los jóvenes, de una manera abismal. Entonces ahora mismo ya ha entrado otro toque de queda que a partir de las de 12 a 1 ya no sea, sobre todo hasta la 1 ya no se puede estar en la calle. ¿A partir de las 12 de la noche? No, de la una. Nosotros cerramos a las 12 y tenemos el margen este de una hora para ir a casa y todo eso. Entonces, hasta la una nosotros tenemos. Muy bien. Bueno, nosotros, lo que en Cataluña al menos. Alan, ahora lo que es en Extremadura, arriba, abajo, ya no lo sé. Alan, ¿ha ido Messi? Dime. ¿Ha ido Messi al bueno boliche de ustedes o algún integrante? Mira, yo te voy a decir una cosa. Nosotros estamos abiertos hace un año. Entonces, cuando hemos abierto, bueno, yo soy un simple empleado. Cuando los jefes han abierto, estaba la transacción esta del coronavirus y no dejaban nadie entrar en el campo de Barça, con lo cual nos hubieran encantado que hubiera venido Messi, que hubiera venido Kun Agüero, quien sea, ¿no? Claro. No ha aquí no ha venido nada. Qué mala suerte, Alan. Abrís el restaurante a la vuelta del Camp Nou y justo llega el coronavirus. Alan, ¿te podemos preguntar cuánto ganás por mes?
¿Cuánto gana por mes? Bueno, se pasa que, a ver, esto es en el mundo de la hostelería, al menos aquí en Cataluña, es un poco relativo. Muchas empresas te pagan lo que es el sueldo según convenio. El según convenio es una media de unos 18.000 euros al año brutos. O sea, podría ser unos 1.150, 1.200, 1.230 euros al mes limpios. Muy bien. ¿Y vos alquilás ahí? ¿Vivís solo, Alan, por ejemplo? Sí, vivo solo. Bueno, comparto piso con unos bolivianos. Bien, está bien. ¿Y cuánto pagás por mes? Entonces no vivís solo. No te preocupes, hombre. 350 euros por eso. 300. ¿Y cuántos son? ¿Son cuatro, por ejemplo? Bueno, es una familia que son el padre, la madre y sus dos hijas. O sea, es una casa grande y yo estoy en una punta. O sea, realmente, estoy súper encantado con ellos. Y siempre me dice, como soy una persona de verdad, siempre me viene y me dice, toma comida. Muy bien, entonces, no para ahora. Los latinos necesitamos que coman. Sí, muy bien. Alan. ¿Querés decirle a tu jefe que sigamos charlando un rato más? Porque a nosotros nos encanta. Sí. Quizás sea por la noticia, ¿no? Pero normalmente es lo que es el miércoles, jueves y viernes, trabajamos mucho. Y hoy, por ejemplo, solo tenemos cuatro mesas aquí en la terraza. Es decir que, bueno, no hay ningún problema. Terraza le dicen en la vereda también. Ah, ok, no sabía. Alan, la pregunta que todo argentino ególatra necesita hacer, ¿qué sabes vos de Argentina, si es que sabes algo? ¿Qué sé yo de Argentina? Repite todas las preguntas. Las retoma por si es un documental. Sí, claro. Bueno, a ver, me sabe un poco mal, ¿no? La verdad, yo tengo un amigo argentino que es muy amigo mío. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu amigo? Se llama Rodrigo. ¿Cómo? Rodrigo. Ah. Rodrigo, él es muy amigo mío, y él me dice que, a ver, con mis respetos, sin ofender, dice, nosotros los argentinos nos creemos el ombligo del mundo y así nos va el país. Pero no obstante, he conocido muchos argentinos a través del trabajo, y la verdad que son súper bajos, siempre tiene que haber uno que sea... Espera un segundo. Esto es muy bueno. Decide que el Papa es nuestro, si sabe. Está descontrolado. ¿Qué dice? Está leyendo las noticias. Está rezando. ¡Alan! No, me están haciendo leer una cosa por eso aquí. ¿Qué pasó con Boca River, Alan? Un compañero mío. Ok. Se durmieron en masa viendo el Boca River. Alan, te agradecemos muchísimo esta conversación. Te mandamos una... De todas formas, es lo que yo digo. Yo nací en Brasil y he visto muchas miserias en Brasil. Entonces, yo siempre he pensado que a pesar de todo lo malo que hay en Latinoamérica, es un país maravilloso Latinoamérica, tanto como empezando de Colombia hasta Argentina. Yo hace un año y medio me quería hacer un tour de Colombia a Argentina, que me dije, mira, se acabó, me estoy cansado y quería conocer. Es decir, que por malas o buenas personas que hay en esta vida, hay por todos los lados. Y no es solo porque él me lo diga, voy a tomar un criterio diferente a Argentina. O sea, todo lo contrario. Si me caen muy bien los argentinos. O sea, cuando vienen aquí los argentinos, siempre estoy hablando de Argentina. Es decir, que bueno, que no quiero criticar nada a vuestro país. Es un país maravilloso. ¿Siempre sos tan verborrágico, Alan? Si siempre sos tan verborrágico. Perdón, ahora no sé. Si siempre hablas tanto, hablas mucho, sos de hablar mucho. Es que como me has dicho, bueno, ahora que quería cortar, entonces ya he cogido y he hablado así rápido para que tengáis tiempo para otras cosas, por eso mismo, pero no. Alan, cuando quieras venir para Argentina, te invitamos a conocer Urbana Play, nuestra nueva morada. Bien. Vale, pero ¿cómo llamáis vosotros allá? ¿Cómo es la cadena? Urbana Play. ¿Nos podés ver por YouTube, Alan? En Showtube. Alan. Metete en YouTube, pero si no le dejan usar computadora. Decile a tu jefe que se fue medio. Decile a tu jefe. Aquí no podemos. Dale, metete en el ordenador. Ahí lo echan por nuestra culpa, por argentino. Y anda a pagar 1.000 euros por mes después, dale. Llame, Alan. Dime. ¿Qué le ibas a decir? Eso, que nos podés ver por YouTube. Nos podés por YouTube, ponés Urbana Play en vivo. Nuestro programa se llama Vuelta y Media. Vuelta y Media, vale, perfecto. Pues bueno, ahora mismo la verdad que no puedo, ¿eh? Dale, mañana. Ahora mismo, pero si como está mi jefe, le diría a mi jefe que ponga ahí y yo mando un saludo ahí desde su página de YouTube, ¿vale? Abrazo grande, Alan. Vale, igualmente, hasta luego, ¿eh? Vamos, visca el Barça.
Hasta luego. Varias cosas para analizar. Primero, la primicia periodística de Vuelta y Media. Ojo con ir dando primicias. Felicitaciones a la producción. Pusimos al aire a un empleado de un restaurante argentino a la vuelta del Camp Nou que no sabía que Messi se iba al Barcelona, se enteró por nosotros. Ojo. Y el restaurante no es de argentinos. Ojo con llamar con un portugués, hablar con una portuguesa, saludarlo lo mismo y preguntarle qué opina del golpe de Estado que está ocurriendo en este momento en Portugal. Por ejemplo, y se entera ahí. Y un bobazo hasta que dice, checa, no salió nada. Bueno, poníamos siempre en TVR, muchos se enteraron de muertes al aire. Claro, así, ¿no? Claro, una famosa. Punto dos, dijo varias veces, cogió el aire y no nos reímos. No, para nada. Así que eso habla de una madurez, Jirafita. Pero es enorme. Porque cogió tal cosa, porque... Sí. Nada. No, ahora lo decís vos y es fuerte. Ahora es fuerte. Y qué manera de hablar la de Alan, ¿eh? Sí. Para mí está esclavizado. Está esclavizado, Alan. Tiene una bola y una cadena en su tobillo y lo hacen lavar copas en un restaurante. Mucho miedo. Un restaurante argentino con ninguna... Sí. El único argentino es un amigo de él que no trabaja ahí. Rodrigo se llama. Vamos a escuchar los audios. A ver las impresiones de la audiencia de Vuelta y Media. Hola. Alan. Necesito que saquen ya al aire un uruguayo que hable muy, pero muy lento. Claro. No, para compensar esto porque me va a dar algo. Me va a acordar una CB. No, Alan. Y además recogía todas las preguntas que le hacías. Sí. ¿Qué hora es, Alan? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dale, Alan, no, por favor. A ver, ¿qué hora es? Sí. Bien. A ver, ¿qué hora es? Pobre Alan, lo exprimimos media hora. Hola. Alan. Qué hermoso programa que son. Amo profundamente y necesito todos los días de mi vida Vuelta y Media. Sí, se te va a pasar, vas a ver. Alan. Hola. Ustedes no saben lo bien que nos están haciendo con esta charla con Alan. La primera vez que dijeron Alan y empezaron a llamarlo así, Alan, automáticamente me vino la ardillita esa a la cabeza. Vos viste el video. Alan. Le decimos Alan. No, no lo vi. No. Ah, ¿lo Alan. Vieron el video de Alan? No. Alan. Alan. Eso le decíamos así. Hola. Alan. Hola, Vuelta y Media. Sí. Una preguntita. El llamado este a... Alan. Al restaurante argentino. Sí. ¿Es de verdad? ¿Es posta? Claro. ¿Está pasando ahora? Pasó hace un ratito. A ver, si es de verdad. Bueno, sí. No sé si es de verdad. Bueno, a ver si es de verdad, pero no. ¿Estás en Santo Domingo? Sí. Me han dicho que vaya a lavar las copas, pero estoy atendiendo acá el teléfono que no puedo entender el teléfono. Alan. Está prohibido que atendamos el teléfono. Alan. Estamos hablando con ustedes. Vosotros tenéis el teléfono por ahí. ¿Podés hablar más bajo, Alan? A ver si puedo hablar más bajo. Puedo hablar un poquito más bajo, pero no. No, más bajo no, más lento. No puedo hablar más lento, así está bien de lento. Bueno, a ver. Alan, vos estás tomando de la buena, Alan. Sí. Bien vos, Emma, qué periodista atento, que se dio cuenta que no tenía... No, yo me daba cuenta que no sabía que Messi se había ido. No, pero bien, lo dejaste que hable, pero la pausa dramática ahí para preguntarle, ¿vos sabés que Messi no? Y ahí estoy tan sorpresa. Un argentino hubiera desconfiado. Claro. Si era un argentino, hubiera dicho, ¿qué se va a ir? Ah, claro. Pero él no tiene la maldad del argentino. Fue a buscar, le empezó a contar, dejó la conversación para ir a contarle a su compañero. Estás a la vuelta del Camp Nou. Es como estar en Corrientes y Darwin y te dicen, Pedroso se va a Atlanta y te enterás ahí, ¿entendés? ¿Quién? Que Fabricio se va a Atlanta. ¿Quién es Fabricio? No, Pedroso. Y estás en Corrientes y Darwin y no te habías enterado. Qué loco, hola. ¿No? Hola. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, estoy mirando este hablar! Chicos, es la peor entrevista y la mejor entrevista del mundo. Alan, los amo. Me encanta que esto nos puede servir de duelo también cuando muera alguien. No puedo más. Ay, Dios, los amo. No, nuestra entrevista es lo más de lo más en la vida. Alan. Decimos que tuvo mucho éxito. Sí. A ver. Volvamos a molestar. No, hay que volver a llamarlo, Alan, cada vez que pase algo. Cada vez que pase algo en España o acá, le queremos contar. Claro. Imagínate, se enteraba el dueño también y dice de golpe, toda la guita de puñetera, todo por Messi. No, claro. Se les desarma. No, porque yo no creo que... Bueno, sí, los argentinos vamos por todo el mundo a veces, ¿no? Pero va a estar el Kun, pero no es lo mismo. Ah, igual el Barça está mucho más allá. No, pero el restaurante es de comida argentina, eso te digo. Ah, tenés razón. Y perdón, sí. Perdió todo el año por el COVID. Con todo el merchandising que tengan de Messi de Barcelona, ¿qué se hace? Upite. Es una buena pregunta. ¿Se puede seguir vendiendo camisetas de Messi si Messi no está en tu equipo? Y en la tienda oficial, no sé. No, hablo oficialmente. Claro. La otra, ¿qué? Claro, pues. Mirá, cuando yo fui dueño de un equipo, no tengo idea. No, nada que ver. A ver. Hermoso. Nos hicimos un amigo. Se llama Alan, vive en Barcelona, trabaja en el restaurante
argentino que no es de un argentino. Él es brasilero, pero se fue a ir a Barcelona por la dictadura brasileña, entendí. Nunca dijo esa palabra, pero todo da a entender que sí. Y vive con una familia boliviana. Sí. Dijo, sí, vivo solo. Que me hacen comida, 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 dijo. Ay, comida que le hace hablar muy rápido. Y que está en otra punta, él. Del piso. Del piso. Sí. 5 de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo solo para presentar.